Arthrogryposis compleja múltiple, múltiple congénita, porque le toma los cuatro miembros. Lo llevo a la primera consulta, me dice el médico, ese no va a servir para nada. Salí de allí llorando y entonces me dijo que él no iba a hacer nada. Me le tomaba los deditos, los bracitos y los zumbaba así, y decía, ese muchacho no va a servir para nada. Así mismo me dijo, ¿qué va a hacer usted? Era lo que lo vi a él y lo empecé a conocer y vi, o sea, que él, las ganas que tiene de hacerlo, y para mí él no es ningún discapacitado, es una persona totalmente normal. Y entonces, no sé, me hizo ver de que si él puede hacerlo también como lo hace, y yo que tengo más facilidad de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer también? Mi nombre es Carlos Guevara, tengo 24 años, soy baterista del Simón Bolívar Big Band Jazz. La experiencia de por lo menos la invitación a Asia con la Sinfónica Simón Bolívar fue brutal. O sea, yo jamás había tocado fuera del país ni nada, entonces cuando salimos, cuando yo salgo y veo el teatro donde vamos a tocar, yo digo, uff. O sea, no tenía palabras para expresar la emoción que tenía al saber que estaba en otro país tocando. Aquí va Pasión con su gran tumbado. Este tumbado Pasión. Siéntelo en la cámara. Sorry. ¿Did you speak English? Yes? No, huevón. Okay, thank you. Estaba ahí, pues, tocando con la orquesta más importante de Venezuela, con... ¿Y qué te puedo decir? El principio
principio para mí se fue bastante difícil porque fue tuve que buscar la manera en cómo sentirme más cómodo tocando, pues. De repente hay algunas cosas que yo no puedo hacer por mi condición, pues, no sé, para un platillo o un fill a cierta velocidad. Pero sí, es realmente un reto, pues, porque uno tiene que, a la hora de la música, uno tiene, como decimos, resolver, pues. Uno está tocando y si no están saliendo las cosas, uno tiene que estar concentrado y tienes que resolver, pues. No, ahí no hay, no, que estás discapacitado, ahí no hay nada. Y tú no, si no toca, te vas. Carlos, háblanos de pasión. ¿Qué te dice pasión? Bueno, como podrás ver, tengo un poco el cabello largo. Entonces me dicen pasión por la pasión de Cristo. A la hora de lo que llaman la discapacidad versus la música o la batería, yo siento que de verdad no hay nada imposible, pues no siento que me haga falta nada para tocar el instrumento que amo, pues. No me siento discapaz de tocarlo o incapaz. Más bien uno hace lo que ama y bueno, no, a tocar, pues. Como dice el dicho del sistema, tocar y luchar. Y macho. Papi habla. Ahora tengo 10 años tocando. Y aquí estoy, tocando en el Simón Bolívar Big Band Jazz, que es una orquesta que pertenece al sistema de orquesta. También toco con la banda de rock Écura. Encuentro de percusionistas de todos los estilos que hay en Venezuela. Es como decirte, un Mother Drummer de Estados Unidos, Festival Mother Drummer. Es el festival más importante de percusión del país. Y claro, viene gente de afuera, es el quinto festival que se hace. Y claro, para nosotros tocar en ese festival es grandioso. El día que yo los conocí, el primer ensayo, yo llego al sitio y Bernardo me dice, mira, yo no he llegado, está Carlos, el baterista allá, él te está esperando. De repente veo a Carlos así a lo lejos y se me queda mirando. Y nació el amor. Y yo lo veo, coño. Y él llega y me pregunta, ¿tú eres César? Y que sí. Me dice, mucho gusto, soy Carlos el baterista. Y dije, ¿qué coño? O sea, me quedé impresionado. No es mala manera. Sí. Y dije, pero esto lo tengo que ver yo. Yo pienso que el ejemplo que nos da Carlos aquí a todos nosotros es que si tú te propones hacer algo, tú lo puedes lograr, pese a cualquier dificultad que tú puedas tener. Y yo creo que ese es el ejemplo que nos da. Y bueno, y lo importante es que se mantenga de la misma manera, con humildad, la recomendación, y adelante. Eso es lo que tienes que hacer, compadre. Me parece que es una persona de inspiración por eso, porque
O sea, nos hace ver que no, nada es imposible y si uno lo quiere, lo hace. Él es un muchachito o un joven que se defiende mucho más que muchos que están normales. Gracias a Dios. O sea, si uno se queda, coño, por cualquier tontería y de verdad uno ve lo que son ganas de echarlo a las cosas. Sigan adelante, que de verdad no piensen que nada se puede hacer o que se echen a morir. No. O sea, que tienen que seguir adelante, que sí se puede, pues, sí se puede hacer algo en la vida.